tras recibir una denuncia por parte de los pobladores de 3 de Octubre y Santa Rosa de Cumbasa, que pescadores inescrupulosos pescan tilapias contaminadas del río Cumbasa producida por los desagües, para posteriormente sean comercializadas en los alrededores de los principales mercados de Tarapoto. Esto, a su vez, es un atentado contra la salud pública. Es por ello que el equipo de investigación de Innova Televisión fue al lugar de los hechos, pudiendo comprobar la pesca. Ahí se puede observar una tarrafa, una red para pescar. En nuestra presencia se han escondido. De que, bueno, aquí estamos viendo personas que están pescando en esta parte del río. Ahí están con sus redes. Hemos llegado justo en el momento donde están pescando en esta parte. Y vemos pues que para ver el tema de qué planes tienen sobre el tema de ¿qué se llama? De la laguna de oxidación. ¿Sí? Claro. De hecho que no, ellos no tienen nada. Bien. Bueno, buenas. ¿Cómo va la pesca? Dobladera. Estamos justo en el lugar de los hechos. Muchas personas están aquí pescando. Y es bien sabido por muchas personas que esto, producto de esta pesca, es llevado a los mercados por gente inescrupulosa para poder también venderlos allá a un bajo precio. Por esos instantes donde estos señores infraganti hemos encontrado llevando peces. Llevando peces. Ahí va una señora con su balde y otra con su tarrafa. Esto es la parte baja del río Cumbasa. Sí, señor. Todos los días llevan, vienen a pescar en motocar. A partir de la mañana, eso de las 10 hasta las 12 y en la tarde, a partir de las 3 hasta las 6 de la tarde. Esto lo llevan a otros sitios, no son de acá del caserío, ni de Las Palmas, pero al parecer que son parte de la banda del Chilcayo. Dime, ¿y usted consume ese pescado? No, años que nosotros ya no, porque está bien contaminado, no se lo puede comer, tiene un dejo, que no se puede. Sí. Ah, ya, el mismo sabor es... además, es que lo que pasa es que consumen pues el agua, o bueno, están en el agua contaminada. Sí, pues, el agua está bien contaminado y nosotros acá ya conocemos, años por años estamos por acá, y no consumimos ese pescado. Verdad que evidenciamos, estamos aquí, es un olor fétido, porque sabemos que toda esta contaminación de los ríos afecta en gran manera a esto. Vemos también
contaminación evidente en este lugar. Esta es la parte baja del río Cumbasa, que sabemos bien que los desagües vienen pues desde Tarapoto, la banda de Chircayo y Morales, que desemboca en este río, haciéndole completamente contaminado. Y se ve aquí la gente que tiene pues unas redes, pero muy bien preparados ellos para poder también, como decía aquel poblador, que sacan hasta 30, 40 kilos diario para poder llevarles a los mercados.